muy buenas tardes. Bueno, estamos en Tigre, estamos más precisamente aquí en el barrio Almirante Brón. Bueno, con Lagarrote, más conocido como Lagarrote. Estamos con un viejo amigo, con Nicanor. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por venir también. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito todo esto que la gente está mirando en el día de hoy. Bueno, todo lo que los chicos están practicando, las cosas que se están haciendo aquí en el barrio. Bueno, ¿hace cuánto que nació esto? ¿Cómo nació el proyecto? Esto nació hace mucho tiempo, hace un proyecto. Esto está puesto acá hace 4 años. Por supuesto con mi familia y toda familia. No políticamente, hace 4 años que estamos acá, luchándola con los chicos, con este frío, lo verás. Faltan muchas cosas para terminar también. Por eso es una lucha. Nada, hace 4 años que estamos y seguimos ahora. Hasta ahora seguimos. ¿Cómo nace este proyecto? Contame un poquito. Nace con hace mucho tiempo que yo quise ser boxeador y no lo pude hacer y necesito ayudar a los chicos. Lo hago más para los chicos que andan en la calle, la droga, y trato de ayudarlo a ellos y a la gente que no tienen. Para eso es más, específicamente es para eso, para ayudar a los chicos de la calle. Bueno, la droga, por supuesto, ¿no? Si se puede. Exactamente. Bueno, contame un poquito si el gimnasio recibe algo, alguna ayuda de algún lado, si están siendo subsidiados. Ayuda políticamente y del municipio no se ayuda nada, no se ayuda nada, solamente gente como una, gente que yo conozco y algunos apoyan y colaboran con lo que pueden. Pero otra ayuda no tengo. Contame qué cantidad de gente tenés acá trabajando con vos. Y mira, yo trabajo con mi hijo y con María y otros chicos, que todo el mundo me ayuda. Pero otra ayuda no tengo. Yo todos los días estoy yo solo. Contame un poquito, que esto precisamente es boxeo, kickboxer, ¿cómo que es esto? Mira, esto es solamente boxeo. Kickboxing, vienen chicos a darnos una mano de vez en cuando, de un amigo mío que se llama Ninja, que también viene a veces a dar, ¿viste? Pero Manuel, siempre es boxeo, solamente boxeo. ¿Hace cuánto tiempo que arrancaron con el gimnasio, me dijiste? 4 años. Y 4 años que está tratado esto. Bueno, vemos que dentro de todas las instalaciones están bien preparadas. Vení, vamos a caminar un poquito. Vemos que las instalaciones están bien preparadas. Veo, por ejemplo, allá un timbre. Veo que tienen las colchonetas en el tema, ¿no? Bueno, porque yo veo las bolsas para boxear, todo eso, pero vos sabés más que yo. Bueno, mira, todo lo que hay acá es donaciones y de esfuerzo de mí y de mi familia, que lo hemos podido comprar. Mentira, lo hemos comprado ahora, porque en el verano no se puede calor. Como verás, ahora hay mucho frío, tampoco no se puede entrar porque hace mucho frío. Los chicos, vienen muchos chicos, ahora vienen poco por el frío. Pero necesitamos muchas cosas, sí hay cosas. Vos, como verás, tenemos todo, la mayoría son donaciones. Donaciones de gente como uno, como vos o como yo, que no son políticos. Pero falta mucho todavía acá. Bueno, contame un poquito ahora el trabajo que están haciendo los muchachos. Bueno, ahora están haciendo precalentamiento de brazos, brazos, piernas, cintura, y después de esto nos ponemos la venda y guanteamos, y después de esto va a bolsa. Bueno, me estabas contando que ya los muchachos y las chicas se están exhibiendo. Sí, sí. Tengo chica, esta chica se llama María, ya tiene boxeo, ya tiene pelea, tiene como 5 o 6 peleas. Anda muy bien la chica. Y después los chicos hacen exhibiciones. Y ahora el 8 vamos a meterlos a todos en el evento que vamos a hacer. Es que lo hacemos en Rincón. ¿Cuántas veces por semana vienen a practicar los chicos y las chicas? De lunes a viernes y a veces también los sábados. Ahora estoy entrenando a un chico que se llama Leandro. Lo estoy entrenando porque él hace muy poco salió de estar... estaba prohibido su libertad, entonces le estamos dando una mano en eso. Y le estamos dando contención y tiene un futuro y vamos a ver qué onda. Si le sigue dando, por ahí, si Dios quiere, lo va a ayudar. Y va a ser bueno. Contame un poquito, ¿entre qué edades tenés? Pues vemos que son muy jovencitos. Mira, acá no importa la edad, acá pueden venir a entrar cualquiera. Del más de 10 años para arriba entrenan cualquiera. Estamos muy agradecidos, Nicanor. Te felicitamos por todo el trabajo que estás haciendo aquí en el barrio. Es algo muy importante. Seguramente que hay mucha gente que eso no lo ve, no ve todo el esfuerzo que ustedes hacen, porque sabemos que es a pulmón, que nadie viene y dice y aporta acá para decirte, toma, ustedes van a ganar, vos no tenés un sueldo para hacer esto. Y bueno, te queremos felicitar por eso. Agradecerte porque hoy nos abriste las puertas aquí del gimnasio. Estamos muy agradecidos a vos y bueno, a todos, a los muchachos, a las chicas, estamos muy agradecidos. Y ojalá que esto siga para mejor. Muchísimas gracias por también ustedes por venir y bueno,
nosotros seguimos trabajando, siempre con el apoyo de la familia y esto para que quiera estar bien, que quiera elegir un camino bueno y no drogarse. Estamos nosotros acá esperando a los chicos que vengan. Y sí, como decir, no cobro nada, no tengo un sueldo. Y la gente que colabora, que le cobra es para mantener el gimnasio. Algunos pagan, algunos no pagan. Pero esto se mantiene a pulmón, yo lo he hecho todo a pulmón. Y acá los chicos no tienen para pagar, pero cuando tienen y pagan es para arreglar las bolsas o esas cosas. No vivo de esto. Vamos a volver, ¿eh? Que nos vuelvan a abrir la puerta y esperemos que el gimnasio esté mucho más evolucionado, ¿eh? Acá, es nuestro deseo. Dale, espero que sea, cuando la persona que venga sea mucho mejor. Y esperemos que en el evento que vamos a hacer el 8 de julio podamos recabar un poco de plata y mejorar esto y hacer un baño, porque mi sueño ahora es hacer una ducha, poner un termotanque, un tanque para que los chicos que vienen de afuera o de acá adentro se puedan bañar acá. Y hay chicos acá en este barrio que no saben lo que es una ducha tampoco, y me gustaría que los chicos que no saben lo que es una ducha, porque todavía se bañan con balde y con taza, ¿entendés? Como antes, como yo me bañaba, ¿entendés? Y mucha gente tampoco tiene baño, entonces que aprendan a que hay un baño y se puedan duchar. Para los chicos del barrio. Ese es mi sueño que quiero cumplir ahora cuando haga este evento. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos, don Donado.